thank <music> you A través de los medios, bienvenidos. Es una uh, es un buen tiempo para poder compartir con otras personas la señal para que también puedan eh, eh, escuchar esta enseñanza. Eh, hoy estoy comenzando una serie de tres domingos en donde eh, estoy enseñando acerca del poder de una iglesia entendida. Hablaremos de algunos temas que son de la vida práctica, que son de la vida nacional, y cómo nosotros debemos como iglesia marcar una diferencia y con este marcar una diferencia poder ser relevantes y poder ser agentes de transformación de nuestra sociedad. Quiero leer... Quiero comenzar leyendo un pasaje, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Repito, nos has hecho, o sea, Dios nos hizo a la iglesia, Dios nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes. Muy bien, eh, me parece que en las últimas décadas la iglesia se dedicó al sacerdocio, pero se olvidó del reino. Y lo que Dios dice es que Él, como hijos de Él, como su iglesia, nos hizo reyes y sacerdotes. Desde hace unos meses, eh, con esto de la pandemia, eh, muchas congregaciones en diferentes partes del mundo, eh, de diferentes denominaciones, de diferentes expresiones, tuvieron que cancelar sus, sus reuniones. Y lo que se decía o se declaraba es que no habría iglesias abiertas. Por lo tanto, muchos decían no habrá iglesia. Porque en la, en la, en la mente de, de la gente, de la gran mayoría de las personas, iglesia es un culto o es un servicio religioso que se lleva a cabo en un lugar específico, en un edificio que también a veces se le llama iglesia y en un día específico de la semana. Y de forma general, el hecho de no reunirse o de no congregarse hizo que muchas congregaciones pues dejaran de existir. Algunas ya no existen. Pusieron fin a su existencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... Todo lo que hacían, porque la razón de existencia de muchas congregaciones era en un día específico de la semana, donde ellos se congregaban en ese lugar, realizaban lo que era la razón de su existir, la razón del por qué eh, se llamaban o el por qué existían como una iglesia. Y entonces durante unos minutos se realizaba eh, una función, lo que era la, la razón o la causa del por qué viven. Principalmente era un rito o un culto religioso eh, que cuando se canceló y no se pudo seguir llevando a cabo, entonces se acabó ese organismo. Y en medio de esta pandemia, Estamos nosotros viviendo no solamente que muchas congregaciones ya dejaron de existir, sino que también estamos viendo un movimiento social que ataca familia, que ataca los principios de la economía, que ataca los valores morales, que ataca la educación y todo lo que tiene que ver con orden y justicia. Y vemos el surgir, vemos el que nace una generación, una generación joven, la generación joven del tiempo contemporáneo, que está creciendo sin un entendimiento claro de los principios que le dieron fortaleza a las naciones más sólidas, económicamente hablando, que existen en el presente. Y confrontamos también una situación de crisis moral que tiene su raíz en el humanismo. Tenemos una generación que creyéndose sabia, pensando que conocen todas las cosas, rechaza a Dios y rechaza su autoridad, y aunque pareciera ilógico y aunque pareciera poco probable, y, y que no es posible repetirlo en este tiempo de la historia, pues sucede lo que sucedió en diferentes imperios del pasado, como ejemplo en el imperio romano, los césares, la autoridad máxima del imperio romano, deberían por sus conciudadanos ser reconocidos como dioses teniendo los césares la máxima autoridad sobre la vida de los individuos. Todo lo que el césar declaraba tenía que ser verdad y todos tenían que someterse a esa máxima autoridad. La suprema autoridad de la vida se llamaba el césar. Entonces, eh, vemos que los gobiernos presentes que son socialistas, que son populistas de este siglo XXI, también se levantan, también surgen y se declaran dioses. Es un dios Estado en donde el Estado es el Señor y es la máxima autoridad sobre la vida de las personas, estableciendo leyes, estableciendo nuevos valores morales sobre todos los que viven en esas naciones y en esta tendencia a endiosar, endiosar quiere decir darle la autoridad que lo que dice es y debe ser verdad absoluta. Eso es un dios. Dios es aquel que declara todo lo que es una verdad absoluta. Entonces, se le da, se le da es, hay una tendencia a endiosar al Estado, y ese mismo Estado también reclama, reclama el derecho, eh, exige el derecho de ser la máxima autoridad en todos los aspectos de la vida de los que habitan en esa nación. Y donde la iglesia, las iglesias o lo que se llama la eclesía, puede callar o debe callar aunque todo lo que diga el Estado contraponga y contradiga los principios. Que Dios estableció como eternos. No meterse eh, en esos temas debe, es, es, es parte de lo que la iglesia ahora declara. No podemos tocar ciertos temas porque son temas que no son políticamente correctos. Y la iglesia toma una pos posición de entonces eh, no hablarlos o bien toma la posición de de hablar en amor y comenzar a ser un contrapeso que ejerza un giro en la balanza de hacia dónde nosotros estamos dirigiendo nuestra sociedad. Dios nos muestra un diseño de creación en lo que su palabra, que es la máxima autoridad sobre la vida de las personas, declara. Y yo quiero decirles que hay muchos casos en donde el Estado se levanta contra, diciendo lo que Dios ha declarado y estableciendo sus nuevos valores y una nueva cultura. Les voy a dar un caso primero. Un caso primero es lo que Dios declara en Génesis capítulo 2, versículo 24, en donde Dios dice claramente, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vean ustedes lo que dice este pasaje. Dice: Por tanto, quien el hombre, que es un varón, no dice los hombres, sino habla de un singular, un varón en singular, varón hombre que es de sexo varón dejará, dice, dejará a su padre que es un varón y a su madre que es una mujer y se unirá a su mujer a su mujer singular y serán una sola carne. Yo no veo en este pasaje a un Dios que estableció un orden diferente al que claramente se establece como un patrón de vida desde el principio de lo que Él diseñó para lo que se llama familia y para lo que se llama matrimonio. No dice, eh, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su padre, o a su madre y a su madre, y se unirá a su hombre y los dos serán una sola carne. Aquí habla de un principio que es claramente establecido en la mentalidad y en el que la libertad de casarse viola la constitución, cuando eso es una gran mentira. Pero los dioses de la Suprema Corte, que tienen la máxima autoridad sobre la vida de las personas, así lo declararon. Por lo tanto, el matrimonio bajo la jurisdicción de estos dioses ya no es lo que fue originalmente. Les expongo otro caso. Caso número dos. Dios... Es el creador de la vida, es el autor de la vida. Él define el valor que tiene la vida del hombre, claramente definido, y por lo tanto, Él establece una regla de conducta para los hombres cuando Él declara en Éxodo capítulo 20, versículo 13, un pasaje larguísimo, dos palabras. Ese pasaje dice... No matarás. No matarás. Esto no es una sugerencia. Esto es algo que Dios le dio a Moisés, que eran mandamientos. No eran sugerencias, sino eran mandamientos. No establece este pasaje no establece este mandamiento, maneras en las que sí puedes hacerlo o en las que sí puedes matar. No declara que hay excepciones y que sí puedes matar, por ejemplo, eh, si hay alguien que tiene 80 años y ya no es productivo, entonces esto no aplica a su vida, ni tampoco dice... Bueno, si la persona tiene 40 años pero tiene una enfermedad terminal, pues entonces podemos aplicar el matarle. No dice, bueno, si tiene 20 años pero tiene una incapacidad física, pudiéramos eh, ver la posibilidad de matarlo. Eh, eh, tampoco dice, bueno, si nace un bebé con una deficiencia o con una malformación física. Entonces pudiera verse la posibilidad de matarle. Ni tampoco dice que si hay una vida en el vientre de una mujer que tiene 20 semanas, entonces si la persona, si la mujer decide que ya no quiere que esa vida continúe, entonces, entonces sí se puede matar. No. Lo que Dios declaró es absoluto y es claro. Es universal, es para todas las razas, es para todas las generaciones, es para el siglo I y es para el siglo XXI. No matarás. Pero el Estado, reclamando su deidad al decir que es lícito el aborto, y entonces es una decisión exclusiva de la mujer que lleva una vida en su vientre el matar a ese ser por el simple hecho de la mujer así quererlo. Les doy otro caso, caso número tres: Dios establece normas de conducta para, para todos los hombres. Establece que los hombres debemos ser productivos. Fuimos creados para ser productivos. Dios en el principio creó a un hombre para que estuviera en un sitio de productividad. Lo puso en un huerto laboral. No era un jardín para reposo. No era un jardín para admirar en una silla. Era una empresa productiva que tenía un orden, se llamaba huerto, donde allí se producían alimentos, era la producción de alimentos, que estos alimentos eran para el sostenimiento de, en este caso, los hombres, todos los que nacieran en ese orden de Adán. Era para que ese huerto donde había una productividad, en donde era alimento que servía para el sostén, no eran florecitas para admirar, Dios le ordenó a ese hombre que ese huerto lo hiciera fructificar. Dios le ordenó y le dijo que lo multiplicara. Le ordenó que sojuzgara y le ordenó que ejerciera dominio sobre toda la creación. No le dijo descansa y deja que las frutas caigan solitas y corran hasta donde tú estás sentado admirando lo que yo creé. No, era un hombre que requería planificar, laborar y engrandecer el huerto. Eso no se hacía solito. Eso lo tenía que hacer el hombre, produciendo. Por eso, Pablo... En, en el segundo libro a los tesalonicenses, o la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, dice, cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos esto, era una ordenanza. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre ustedes... Andan, ¿cómo andan? Desordenadamente. ¿Y qué es andar desordenadamente? No trabajar. Sin trabajar. Y como no trabajan, dice, entonces se andan metiendo y andan discutiendo y andan ideando y andan diseñando todo tipo de cosas. <laughs> Entre ellas leyes, ¿eh? Si alguien no dice este pasaje, este pasaje no dice, aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien dice no puede trabajar, no, no dice si alguien no puede trabajar. Dice si alguien no quiere trabajar. Hay una diferencia entre alguien que no puede trabajar y alguien que no quiere trabajar. Este pasaje no aplica a alguien que se ha quedado temporalmente sin empleo. Es posible, sí, es muy posible. En la pandemia hubo cientos de miles, es más, millones de personas que se quedaron sin empleo. Es posible en una crisis que alguien se quede sin empleo y eso no lo hace una persona desordenada. Es una crisis mundial. En Estados Unidos tenemos una crisis nacional. Hay muchas personas que están sin empleo. Pero no fue una decisión de las personas no trabajar, es una circunstancia temporal por la que algunas personas no están laborando, pero no es una condición de existir. Bueno, en los tiempos de Pablo, allá hace siglos, existían personas que no querían trabajar, imagínense ustedes, pero bueno, eso era en aquellos tiempos. Seguramente que en estos tiempos no existen personas que no quieran trabajar. Pues yo te voy a decir una cosa. Hay personas en esta nación de los Estados Unidos en donde generacionalmente heredan un modelo de vida en donde no se trabaja. Les enseñaron desde niños que no se debe trabajar porque hay un sistema del dios gobierno que alimenta y fomenta la vagancia dándole dinero a aquellos que deciden no trabajar. Entonces juegan con el sistema de desempleo para poder trabajar lo menos posible, recibiendo lo máximo posible. Y tristemente, le enseñan con su ejemplo a los hijos a vivir de esa misma manera. Dios establece, lo establece en su palabra, lo que es la equidad económica y lo establece en muchos pasajes de la escritura que no es el tema. Pero eh, hablar de economía, no hay una sabiduría más grande que la sabiduría de Dios. En donde habla de productividad, en donde habla de la recompensa de, de ser un buen administrador, de, de, del fruto del trabajo, de vivir principios escriturales. Pero Dios establece la equidad económica en toda la escritura. Pero quiero que veamos otra vez este pasaje, segunda de Tesalonicenses 3.11, dice: oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, sin trabajar, metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pablo declara que el no trabajar es vivir en desorden. O sea, es no tener una vida ordenada, porque el orden divino es que cada persona trabaje y que con ese fruto de su trabajo pueda comer su propio pan. No dice la escritura en ninguna parte que le quiten el pan al que trabajó para darle pan al que no trabajó. Porque hacer eso sería una injusticia, y no solamente es una injusticia, produce consecuencias sociales en donde un número de personas no productivas se acostumbran a vivir de, del trabajo de otras personas, exigiéndole a su Dios, quien es el que suple todas sus necesidades, a ese Dios Estado. Que les provea todas las cosas, que les siga manteniendo su estilo desordenado de vida, para que entonces todo mundo siga feliz. Y cada vez un grupo mayor de dependientes de ese Dios, y en donde ese Dios toma mayor poder con cada persona que se alinea a su dependencia. El no trabajar y recibir dinero o comida a cambio de no trabajar no obedece a un orden divino. Obedece a un orden político, social y económico que es erróneo, que es injusto y que es desbalanceado, que es desordenado. Y al final lo que produce es una sociedad sin orden y sin justicia. Pero el Estado, en su función de deidad, y siendo más sabio que el Dios que creó el universo, define lo que es la equidad económica, dándole al que no trabaja por muchos meses lo que le quita al que sí trabaja y que es productivo. Porque según el dios Estado, eso se llama justicia social. Y en el nombre de esa justicia social se cometen grandes y graves injusticias. Eh, le quiere quitar cada vez más al que produce y trabaja para poder darle más. Al que no quiere trabajar porque la vida la vida es muy injusta hay, hay mucha injusticia en la vida es muy injusta porque hay personas que se les da eh, o, o que nacieron en, 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 en un hogar en donde eran de un grupo minoritario qué injusta es la vida nacer en un grupo minoritario. Qué injusta la vida porque nací en un hogar pobre. Y entonces, según ese dios Estado, como esa persona nació en un hogar pobre o nació en lo que ellos llaman minoría, entonces no tiene la misma posibilidad de conseguir trabajo que los demás. Pobrecito. Tenemos una víctima más en la nación, pobre y minoría. Estoy hablando de cosas de la vida, estoy hablando de las injusticias que vivimos y de las que la iglesia no habla, porque según el Dios Estado, esas cosas de las que yo estoy hablando en esta serie, no son políticamente correctas. Qué miedo. Pero como a mí el gobierno no me mantiene, ni recibo cheque de ellos, no tengo ningún temor de que haya una consecuencia sobre mi vida. Entonces, eh, estoy hablando de estas cosas de la vida. En donde, en donde yo no le sirvo, no le sirvo a un Estado que quiere ocupar el lugar de Dios, no le sirvo yo a ese Estado. Eh, yo le sirvo a un Dios que creó todas las cosas, que en Él y por Él todas las cosas existen y por lo tanto. Por lo tanto, yo lo que debo proclamar es la verdad absoluta de ese Dios, aunque se contraponga a la nueva cultura y a los nuevos dioses del presente siglo. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si la iglesia se ha mantenido callada... Es porque se convirtió la iglesia en un grupo religioso irrelevante, que si deja de existir nadie lo va a notar, porque una iglesia así a nadie le hace falta, ni en sus vidas, ni tampoco en las comunidades donde están asentadas. Yo prefiero estar políticamente incorrecto. En las cosas que estoy declarando y no bíblicamente incorrecto, porque mi llamado no es hacer un político, sino hacer un mensajero de las buenas noticias que tienen el poder para verdaderamente transformar no solamente a los individuos, no solamente a las personas, sino las naciones donde estas personas radican y donde estas personas se convierten en relevantes. Caso número cuatro. Dios, Dios define la ciencia como aquello, aquello que Él mismo estableció y lo estableció por leyes que gobiernan la naturaleza. Es nada más descubrir la ciencia de Dios, que obedecen a un orden de creación. Eso es la ciencia. Esas leyes son inquebrantables, esas leyes son eternas. Ejemplo, yo no puedo por más que sea mi deseo, bañarme en fuego. Si decido, en lugar de ocupar una regadera, llamarle a un plomero y que me ponga allí una llama de, de gas y que salga una llama de gas y bañarme con, con fuego, pues me voy a lastimar. No es que yo siento un deseo inmesurable de, en lugar de utilizar agua, bañarme con fuego. Bueno, si lo hago... Voy a atentar contra mi propia vida, porque estoy rompiendo leyes naturales que yo no puedo, por más que mi deseo diga algo contrario, yo no lo puedo transformar. Así como tampoco puedo elegir alimentarme de aire. No, pues es que es más barato, es gratis. Pues vamos a alimentarnos de aire. Órale, una sopa de aire. Por más que yo quiera... Eso es contra la naturaleza. Y aunque yo decida y se me antoje el aire y diga que es sabrosísimo y que es muy rico y que es nutritivo y, 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 y ponga toda, toda una fraseología detrás de los beneficios de comer aire, mi cuerpo lo va a resentir y voy a morir de inanición. Porque eso no obedece a una ley natural. Mi cuerpo no se alimenta de aire. Entonces existe un orden creativo que obedece a leyes que sustentan esta creación. Eso es la ciencia de Dios, consistente en leyes naturales, creadas, diseñadas, establecidas por Él mismo. Yo no puedo elegir, señores, no puedo elegir ser mujer. Porque yo nací con una genética, eso es ciencia. La genética con la que nací es una genética masculina, con un miembro masculino, con todo lo que la ciencia eh, puede claramente definir para declararme desde que yo nací y aún antes, el día de hoy, pues que, que era un varón. Tú no necesitas un científico de la NASA ni un psicólogo de la mejor universidad para que cuando un bebé nace te diga si es un varón o es, o es un hombre o una mujer. No lo necesitas. Y anteriormente el doctor solamente tenía dos opciones. Cuando el bebé nacía y anunciaba a los padres, le decía, ¡eh, hey, felicidades, nació! Mm, varón, o oh, le decía a, felicidades, nació hembra, nació mujer o nació hombre, era muy sencillo. Eh, no se necesitaba ser un doctor con un posgrado en genética para saber si el bebé que está naciendo era hombre o mujer. Los ojos naturales te lo declaran. Un, una persona que jamás fue a la escuela te podía decir si ese bebé era hombre o mujer, no se requería un conocimiento profundo de la ciencia, pero ahora las cosas han cambiado. Porque primero, hoy no se tiene que esperar a que los bebés nazcan. Hoy hacen las fiestas meses antes de que el bebé nazca y hacen una celebración y anuncian lo que ese bebé va a hacer. Yo he estado en ese tipo de fiestas en donde, bueno, ya se sabe lo que ese bebé será, niño o niña. Y se le dice a los padres, cuando después de que en cierto tiempo del embarazo se, el, el ginecólogo puede saberlo y, y le anuncia a los padres y les dice, ¿quiere saber o no quiere saber? Sí, sí quiero saber. Entonces les dice qué es. Les dice el sexo de su bebé. Se los dice antes de, antes de que salga del vientre de la madre, ya se sabe si es niño o niña. Pero imagínate al doctor diciendo: Pues yo les entrego el cuerpo de un bebé y que cuando crezca decida qué es lo que va a hacer. Porque ya no sé si yo no puedo decir si es un niño o niña o si es. Etére, si es este, eh, bisexual o si es de, dentro de los quién sabe cuántos géneros de sexo, mira, se los entrego y ahí se hacen bolas, a ver qué sea. Así como por ciencia, yo no puedo decir, yo no puedo venir aquí el próximo domingo al, al segundo estudio, imagínate que yo me presento ante ustedes con el pelo rizado, así bien, 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 bien chinito le decimos en México, rizado, completamente rizado. Yo en la semana me voy a hacer botox en los labios, me los voy a inflar lo más que pueda, me voy a pintar de negro y yo voy a venir aquí y voy a tratar de hablar como afroamericano y voy a decir que soy un afroamericano. Yo puedo pretender serlo. ¿Puedo querer cambiar mi raza y decir que no, que en realidad este, yo dentro de mí existe un moreno eh, y, y que tengo que sacarlo porque ese es, ese es mi destino? Y que aunque yo nací latinoamericano con un color de piel moreno, que soy una mezcla, que soy un mestizo entre blanco e indio, yo en realidad soy un negro. Aunque en, mi, en toda mi, mi ascendencia no existe alguien más moreno que yo, yo digo que yo me siento negro y yo soy negro. Y me voy a vestir como moreno y voy a pintarme el pelo y voy a hacerme los risitos y me voy a hinchar los labios y voy a hablar más, con voz más profunda, y voy a tratar de imitar hablar como uno de ellos y entonces me uno y soy declarado un negro. No, eso, mi genética, porque cuando me bañe se me va a caer la pintura y, 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 y los labios se me van a desinflamar. Y mi genética declara y dice que, que yo no soy un afroamericano, aunque lo quisiera ser, no es por deseo. Es por un diseño de creación, es por genética que yo nací de una raza. No puedo ser un chino, aunque me guste el arroz. No puedo ser un árabe. Bueno, sí tengo ascendencia árabe, pero no. No puedo ser un judío, a, 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 bueno, aunque Pablo dice que sí lo soy. Este, bueno, entonces, ¿qué les digo? No puedo ser un, este, un, 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 un güero norteamericano que no lo soy. Entonces, eh, eh, yo no puedo elegir mi raza, porque eso es algo con lo cual nací, está en mis genes. Pues de la misma manera, señores, así como les parece ridículo lo que yo les he dicho, yo no puedo, ni yo ni nadie puede escoger su sexo. Nadie puede escoger. El sexo que va a ser. Tú naciste con un sexo. Toda persona nació genéticamente con un sexo. Por lo tanto, aunque existan cada día nuevos géneros sexuales, Dios solamente creó dos. Por más que quieren engrandecer la lista, por más que la lista siga creciendo y lleguemos a cinco mil géneros. Solo científicamente y genéticamente existen dos sexos. No hay más. Todo lo, de, todo lo demás son cuentos, son excusas y son locura. Y la lista de casos, de casos como lo que estoy diciendo, es extensa. De donde el Dios Estado rompiendo todas las leyes de ciencia. Y todas las leyes de moralidad y todas las leyes de lo que es normal y común establecen nuevos patrones de conducta en la sociedad. En donde este Dios-Estado redefine, redefine lo que es la educación, redefine cuáles son uh, las actividades lícitas de recreación. ¿Quién puede y no puede participar de la política? Imagínense hasta eso, lo quiere redefinir. Eh, redefine cómo, cómo deben ser las normas morales en, en la sociedad. Redefine quiénes y quiénes no pueden participar en el deporte. Eh, quiere redefinir lo que, lo que tú puedes expresar de tu fe. Tú no puedes expresar de tu fe a menos que el Dios Estado te dé permiso para hacerlo. Y las cosas que no tienes derecho a expresar porque son políticamente incorrectas. Y con tanta tarea que él es el Dios Estado asume en el tiempo presente, deja como último su labor principal y exclusiva de existencia. La labor principal de cada gobierno, la labor principal por lo cual, la escritura así lo dice, por lo cual existe un gobierno, es el ejercicio de la justicia y la seguridad de los ciudadanos. Punto. Las autoridades están para el ejercicio de la justicia y la seguridad de los ciudadanos. Nada más. Eso es lo que la Biblia dice del por qué existen las autoridades civiles para el ejercicio de la justicia y la seguridad de sus ciudadanos. Y es lo que la mayoría de los dioses políticos no quieren hacer. Lo que menos les interesa es la justicia y la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido... Hemos cedido sin una base real y aún anticonstitucional la gran mayoría de las bases que le dieron fuerza a esta nación. No solamente anticonstitucional, antiescritural, en donde esta nación, su fundamento fue la realidad de Dios y su gobierno sobre los hombres. De allí nació esta constitución. Nació de la realidad de la existencia de Dios de sus principios eternos gobernando sobre la vida de la sociedad, que fueron reflejados en una constitución para manifestar el pensamiento divino. Pero cuando en el nombre de la democracia la voz de Dios es la misma que la voz del pueblo, el humanismo o el hombre mismo, con su sistema gubernamental, es el que debe ser obedecido como si fuera Dios. Y toda voz que no sea correcta de acuerdo al decreto de ese Dios, debe ser castigada o por lo menos mitigada. ¿Quién nos dijo que solo porque la mayoría, es la base de la democracia, solamente porque la mayoría o porque el Estado diga que algo es legal, lo hace correcto? ¿Quién nos dijo eso? ¿Lo hace correcto y lo hace verdadero? ¿No? Puede ser legal y puede ser incorrecto y basado en una mentira. Lo legal no tiene nada que ver con lo que es moralmente correcto. En un tiempo la esclavitud era legal y no por eso era moralmente correcta. En un tiempo era legal que las mujeres se les negara el acceso a las universidades. No tenían acceso a ellas. Aunque era legal, no era moralmente correcto. Este principio, así hay muchas cosas, este principio lo encontramos nosotros a través de las escrituras. Cada que un profeta se levantaba sobre un gobierno, era porque ese gobierno se negaba a la autoridad suprema de Dios y establecía sus propios principios. Ese gobierno se convertía en un gobierno anti-Dios, anticristo y en enemigo de Dios. El anticristo, señores, no es un ser, no es un personaje. Es un espíritu operante que lo hemos dejado crecer de tal manera que gobierna en nuestro mundo como un sistema filosófico y un sistema social. Nos confrontaremos nosotros a retos que nunca antes hemos visto. Vamos a ver cosas que jamás hemos visto, que nunca hemos visto en esta nación y me temo que si nosotros seguimos pensando que estas cosas no nos corresponden a nosotros y no las debemos hablar porque son políticamente incorrectas, Dejaremos que los hijos de las tinieblas ganen el terreno que los fundadores de esta nación ganaron. Es el tiempo de que haya una iglesia entendida en su función. Cuando Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, esta frase o este concepto de iglesia no fue algo que Jesús se sacó de la manga y que Jesús diseñó. No, 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 ya existía la, la iglesia. Él dijo: Voy a edificar mi eclesía. No era, eh, no era algo que, que Jesús dijo: A ver, un grupo religioso que se reúna los domingos, que canten, que haya música, eh, eh, que muchos de ellos sean irrelevantes. Eh, no, 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 no. Lo que Él dijo es: Yo quiero una eclesía como la que hay en cada ciudad. La eclesía eran grupos de personas que realizaban, que supervisaban, que establecían, que veían cómo las leyes operaban. Que supervisaban que si el rey declaró algo y no se estaba llevando a cabo, veían cómo establecer las leyes de ese rey dentro de, la, dentro de esa sociedad. No era, en, en, en su concepto, nunca tuvo que ver con un, con un grupo religioso. Era una eclesía, era un grupo gubernamental, era gente que influía en su sociedad, era gente que estaba involucrada en la vida social, política, económica, de todas las cosas de la vida de cada, de cada ciudad. En cada ciudad había una eclesía metida hasta lo más profundo en la vida de esa ciudad. No era un grupo encerrado que se reunía un día de la semana. Era un grupo operante, activo, que tenía una función muy específica. Era gente que analizaba la condición de la vida integral de su comunidad, presentaban alternativas para mejorarla, trabajaban con la comunidad y con las autoridades para hacer lo que el rey, nuestro rey, desea. El centro y la vida de la eclesía no era que la eclesía fuera más grande cada día. No era, ay, vamos a hacer que, que nuestra iglesia sea más grande. No, la eclesía era que ejercieran influencia sobre la ciudad. Ese era el propósito. Aunque la eclesía pasara desapercibida, que la influencia del rey se llevara a cabo en su entidad. Era una entidad funcional en la estructura social de cada ciudad. Era una entidad que establecía orden, que establecía gobierno, que establecía función. No tenían un título, no requerían título, pero eran la eclesía en esa comunidad. Eso, señores, era lo que tenía Jesús en mente cuando dijo, yo voy a edificar una eclesía en donde lo, más, lo, lo lo más poderoso de las tinieblas no puede prevalecer sobre esa eclesía en donde lo más oscuro de la oscuridad no tiene poder porque la influencia que yo voy a levantar de esa eclesía es más poderoso. eso estaba en la mente de Jesús nunca fue un grupo religioso es tiempo es tiempo de que se levante. La eclesía. Es tiempo de que se manifieste una verdadera eclesia. Que no se le mida por lo que realiza los domingos en la mañana, sino por lo que realiza en su ciudad. Yo deseo ser parte de esa eclesia. Yo necesito integrarme a los propósitos de mi rey. Y en medio de una generación torcida y perversa se levanta una generación de gente entendida que sabe que su función es la de ser reyes y sacerdotes. No nada más sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes para Él. Es tiempo de nosotros despertar y de hacer la función. No he tocado lo más importante de este tema en las siguientes dos sesiones estaré hablando de cosas que son importantes porque voy a tocar cómo podemos como hijos de Dios poder cambiar, transformar, influir en medio de nuestras comunidades. Padre, te doy gracias por el inicio de esta serie. Yo pido que nos inquietes y que nos abras los ojos del entendimiento para que podamos nosotros comprender el llamado de nuestra herencia, nuestra función como hijos de Dios en la tierra, cuáles son las cosas que podemos y debemos hacer para que nuestra comunidad mejore y no empeore, cómo podemos activamente nosotros ser agentes de tu justicia, no de la justicia política, sino de tu justicia para que esa justicia se manifieste en cada rincón de esta tierra. Yo te doy gracias porque sé que a través de tu palabra nos aclaras, nos diriges, nos enseñas y nos haces efectivos para esta misión de ser tu iglesia en la tierra. En Cristo Jesús. Amén.